No puedo creer que sobre él. ¿Es en serio? ¡Cuidado a la izquierda! ¡Vienen por el lado derecho! ¡Flanco izquierdo! Todo eso. Tú lo dijiste, hermanito. ¡Cuidado a la izquierda! ¡Veneno desde arriba! Este lugar es increíble. Vaya, qué boca sucia tuviste en el tren, chico. Fue solo una palabra. Oí muchas peores de Bird. La palabra no importa. Perdiste el control. Nos estábamos cayendo por el aire. Pensé que íbamos a morir. ¿Realmente quieres que esa sea tu última palabra? No. En tiempos de crisis, el pánico no ayuda en nada. Aprovéchalo. Úsalo a tu favor. Son huellas. Debe llevar hacia la mina. Tenemos que atravesar este cargamento.
Parece que el agua activa la grúa que mantiene la carga arriba. ¡Hey! Pero parece que detuvo ese cofre de agua de ese conducto. ¡Eso es! Ahora debemos cruzar. Otro cofre de las Nornas. Pero sin sellos que destruir o campanas que sonar. Son diferentes. ¿Cooperativo está entre aterradoras comillas? Si me ayudas, podría llegar hasta allí arriba. Genial, cruzaré para tener un mejor panorama. Padre, hay una puerta más adelante que lleva hacia la entrada de la mina. Si puedes subir, necesitaré tu ayuda para levantarla. Sí. Oh, vamos. Puedes saltar eso. Tus rodillas no están tan mal. Atreus. Estuvo cerca. Vuelve a intentarlo. Espero que puedas lograr ese salto. Es otra de esas cosas de madera. Me pregunto cómo se les ocurrieron estas cosas a la cena. Sí, debe ser el gran motivador de la conveniencia. ¿Por qué hacer el trabajo cuando puedes dejar que las cosas húmedas lo hagan por ti? Espero que Tyr esté aquí. Atreus, buscamos información. Lo sé. Deja de actuar como si quisiera empezar una guerra. Sin embargo, no dices lo contrario. ¿Hermanos? Quizás podríamos terminar con esto, ¿no? Gracias. Sigamos adelante. Parece que encontramos la entrada a la mina de Durlin. Tengo algo más para ustedes. ¡Sindri! ¿Qué es eso? Como en este momento no tienes una fuente de luz, lo siento. Y no hay forma de ver los horrores que acechan en la oscuridad. Esto nos servirá. Bueno, ahora vuelve a tu exploración. Vete. Gracias, Sindri. Oye, espera. ¿A qué te refieres con horrores nunca vistos? ¡Cuidado! ¡Detrás de ti!
Eso estuvo cerca. Creo que llegamos. Esta es la mina. Interesante. Sin embargo, no tenemos el equipo para hacer algo con eso. ¡Atención! Bien, parece que la entrada oficial a la mina está bloqueada. Por aquí. Bien, no se termina. Vamos, veamos hacia dónde nos lleva. Oh, ¿estos tipos de nuevo? ¿De dónde vienen? Sí, huele como si estuviéramos entrando a una mina. Creo que también escucho el agua. Despacio, Atreus. Cuidado. Mantente alerta. Bueno, creo que encontré de dónde vienen esas caballitas. ¡Los tendrás encima rápido! ¡Mantente cerca! ¡Cuidado, detrás de ti! ¡Siguen llegando! Es una Bergstrand, produciendo sabandijas como si no hubiese un mañana. ¡Así será para ella! Acabamos con todos. Oh, el olor que dejan esas cosas es muy asqueroso. Una pequeña consecuencia por invadir su hogar. Sigamos adelante. Perdón. Dijiste que no lo hiciera, pero no puedo dejar de pensar en esto. Pasamos mucho tiempo peleando contra cosas malas. Y no entiendo por qué no hacerlo junto a Tyr. No lo conocemos. Vimos sus santuarios. Es un líder. Se enfrentó a Odín cuando nadie más se animaba. Si lo hizo antes, ¿por qué no lo haría de nuevo? Imágenes de un pasado lejano que no cuentan la historia completa. Hay una puerta. Una vez que salgamos de aquí, busquemos a Tyr. Tiene que andar cerca. No, puedo evitar sentir que te enojaste conmigo o algo así. Desde que fuimos a Svartalfheim, criticaste cada una de mis acciones. Si desconfías de mi liderazgo, solo debes decirlo. No se está cuestionando tu capacidad. Bien. ¿Pero eso qué significa? Considera tu intención. Este lugar es enorme. Habrá llevado años construirlo.
Otra puerta. Tendremos que revisarla también. Las instrucciones de Turling no especifican cuál. No, estamos solos aquí. Sobre mi intención, busco ayudar al dios de la guerra a detener a Odín, lo que significa liberarlo de la prisión en la que se encuentra en este momento. Prepárense, amigos. ¿Sindri? Y tengan cuidado al salir de ahí. Un paso a la vez. Hay clavos sucios y oxidados por todos lados. ¿Viste alguna señal de Tyr? ¿Quieres que reverito de aguas cloacales? No. Sé que ustedes pueden hacerlo solos. No lo sé. Aquí el agua parece bastante clara. Eso parece. Gracias por tomarlo por nosotros. A propósito, si vas hacia las plataformas de minería en la bahía, ¿traerías los desechos que encuentres? Puedo usar los materiales para mis creaciones. Quien haya escrito esto ciertamente tenía ojo para el detalle. Mira, hay una puerta cruzando esta abertura. ¿Quién podría estar aquí? Parece que liberaste el flujo del agua, hermano. ¿Qué sigue? ¡Funcionó! Vamos hasta la puerta, andando. Estoy casi seguro de que Tyr nos encuentra aquí. Tiene que estar por aquí cerca. Esta mina es enorme. Atreus, ¿qué es lo que intentas evitar que haga Odín? Habla como si conociera su plan. Yo no conozco su plan. Por eso estamos... Hermanos, con Fimbulvultr en marcha y el Ragnarok a la vuelta de la esquina, Odín enloquecerá. Lo que sea que esté planeando, de seguro no será más que para su propio beneficio. Exacto. Del otro lado. Hay otra puerta. Puede que sea la indicada. ¿Cuántas puertas hay aquí abajo? No es ser pesimista, pero después de todo, es una mina. Mimir, eso fue muy pesimista. ¿Viste eso? Hay una puerta rota tras la grúa a la izquierda. Y esa Tyr intentó escapar. Deberíamos investigar. ¡Asombroso! Esa corriente de agua está activando la grúa. ¡Puto! El elevador no parece funcionar. Que esta rueda hidráulica activa el elevador. Hagamos que se mueva. ¡Oh!
Bien, eso mantendrá el agua fluyendo por los costados. Por aquí arriba. Tal vez podamos acercarnos más a la polea del elevador. Creo que eso debería mantener activado el elevador. Ya casi lo logramos. Estaremos allí en un santiamén. ¡No! Eso es. Vamos, subamos al elevador. Tyr no puede estar lejos. Bien, un nuevo ejercicio. Imaginemos cómo debe sentirse Tyr encerrado en esta mina. Si Odín me tuviera preso y lograra escapar, de seguro querría vengarme a toda costa. Pero me gustaría pelear por algo, cualquier cosa, aunque no esté seguro de poder lograrlo. ¿Tyr? Vaya, ¿qué sucedió aquí? ¡Chabandica! ¡No! ¡Chabandica, flanco izquierdo! Ellos no se parecían a Tyr. Sigamos buscando. Este enano no pudo lograrlo. ¿Eso es una reliquia? Yeah!
pared! ¡Debemos derribarla! Siento una brisa. Tal vez por este camino consigamos escapar. Otra bóveda vacía. Hermanito, quizás sea momento no, de... ni siquiera lo digas. Lo encontraremos. Mira, hay otra puerta del otro lado de la caverna. ¡Andando! ¡Diablo! ¡Oh! Ahí arriba. El camino continúa. Solo tendremos que atravesarlo. ¿Funcionó? Creo que estamos encima del lugar donde desembarcamos con Sindri. Esta mina es una gran espiral. ¿Qué pasó? ¿Por qué no funcionó? La cadena está obstruida. Ya. Debería estar despejado. Cuando quieras. Creo que escucho algo ahí dentro. Una estatuilla. No solo cualquier estatua. Ese rostro de piedra colgaba sobre la entrada del Molino Mundial, construido en tiempos de Durin el Generoso. ¡Malditos agujeros de Draga! ¡Tenemos que eliminar a todos esos bastardos no muertos! ¡Libérate, amigo! ¡Tú puedes! ¡Qué rápido! ¡Estás en llamas, Kratos! ¡Ya pasará! Sin salida. ¿Dónde estará? Atreus. Esta mina está abandonada hace mucho. Dudo que... Él está aquí. Lo sé. Las pistas de Durlin llegaban hasta la entrada a la mina. Tenemos que seguir buscando hasta encontrarlo. Dijiste que me seguirías. Y yo digo que sigamos buscando. ¿Qué hazlo? Cuidado con lo que dices. Yo te seguiré. Pero solo digo lo que veo. No estuviste de acuerdo conmigo. Pero no me hablarás así. ¿Entendido? Señor.
Una puerta más. Esa debe ser. Ya veremos. Parece que primero tendremos que llegar hasta ella. Bueno, eso no funcionó. ¿Hay algo más que podamos hacer? Sigamos buscando. Debe haber algo más. Sube por ahí y busca otra manera. Creo que veo una manivela por aquí. Atreus, otro ejercicio mental. Alguien que pasa su vida peleando como Tyr tendría algún deseo de ponerse a prueba. La prueba deja un rastro de destrucción. Pero si la estela de destrucción es un puñado de tipos malos, ¿qué importa? Eres fuerte e hiciste lo correcto. La guerra mide la fuerza del hombre. Espero que algún día lo entiendas. Tal vez haya una forma de volver a hacer que la plataforma se mueva. ¡Oye! ¡Lo hicimos! ¡Te veré en la puerta! Esa podría ser. ¡Maldición! ¿Escucharon eso, hermanos? Creo que no estamos solos. Abre los ojos y agudiza el oído. Atreus, ¿te molestan mis palabras? Está bien, no entiendo. Hermanos, alto. ¿Eso de ahí es luz? Hey, debe ser esto. La puerta está trabada. Seguro intentan mantener algo adentro. Nadie cierra una puerta así para proteger nada más que sábanas. Ya sé lo que debemos hacer. ¡Vakiratkirast! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Otro Aingarjar a la izquierda! ¡Detrás de ti! Bifrost, avanza con cuidado, hermano. ¡Impresionante! ¡Flanco izquierdo! ¡Flanco izquierdo! ¡A tu izquierda! Claramente no nos quieren en este lugar. Debe ser aquí. Volvamos a ello.
¡Tyr! ¿Qué truco es este, Odín? ¿A qué juegas conmigo ahora? No estamos con Odín. ¡Somos buenos! ¿Este es el dios de la guerra? Esas espadas. Te conozco. Asesino de dioses. ¿Ahora vienes por mí? ¿Solo para liberarte? ¡No! ¡Te acerques! Hermano, déjame probar. ¡Tyr! ¡Tyr! Mira, me conoces, ¿no? Ustedes... ¡ustedes mataron a Mimir! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Sí, lo trajimos de regreso! ¡Ustedes! ¡No se me acerquen! ¡Monstruos! ¡Basta! ¡Lo necesitamos! ¡Espera! Cuidado, hermano. Estás cubierto de Bifrost. ¡Atreus! ¡Por aquí! ¡Interséptalo! Estoy a punto de ser zarandeado, ¿no? ¡Ancar ya a la izquierda! ¡El turda! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! Ya no quedan más. Busquemos a tu hijo. Y todo está bien. Todo va a estar bien. Solo,
Déjenme en paz. Tyr, escucha, te juro que no te lastimaremos. Queremos sacarte Aléjate de aquí. De mí, por Llevarte favor. A un lugar seguro, lejos de Odín. Ten compasión. Este es mi padre. Nosotros ayudamos a la no gente. No pertenezco afuera. Por favor, es peor cuando se enoja. ¡Ah! ¡Padre! ¿No eres un soldado? ¿No eres líder de los hombres? ¡Contrólate! Mi hijo nos trajo hasta aquí. ¡Por ti! ¡Míralo! Tú, ¿por qué? No me conoces. Conozco lo que representabas. Ayudaste a los gigantes. Vamos a devolverte el favor. ¿Vamos? Nos vamos. ¿Vienes con nosotros? Toma. Tu estatua del lago. Tenías una lanza. Pensé que necesitarías ¿Bastón? Un... No. Un gesto amable, pero no. Te lo agradezco, ¿no? Pero... Bueno. Yo corrí porque no siempre sé que es real. A veces hay un... Yo... No debes avergonzarte, hermano. Vivimos en tiempos extraños. ¿Todos lo escuchan hablar? Debemos volver a casa. ¿Sientes eso? El viento.